Este es el aeropuerto Rodríguez Ballón de Arequipa y es una de las principales preocupaciones para que exactamente dentro de una semana esté funcionando de una manera adecuada. Entró en un proceso de reformas, su infraestructura está siendo renovada, se están colocando mangas de acceso y salida de los aviones, en realidad una serie de mejoras. El gran problema es que el lunes se inicia la 31 versión de la convención minera Perumín aquí en Arequipa. 15.000 convencionistas deben llegar, pero no solamente son los convencionistas los que participan directamente en la convención, pero hay todo un aparato, pues más de 2.000 expositores con gran tecnología minera estarán aquí, habrá muchísima gente. Se supone que este aeropuerto recibe aproximadamente unos 30 vuelos de entrada y de salida, los recibe y de aquí también parten. Estos días de la convención, las aerolíneas han programado vuelos adicionales y también llegarán vuelos privados importantes. Se estima que podría haber una operación diaria de unos 55 vuelos. El problema son los accesos y salidas hacia la pista de aterrizaje. Por ahora se están haciendo de una manera bastante provisional y esto podría dificultar inclusive los temas de seguridad. Aeropuertos Andinos, la concesionaria de este terminal aéreo, ha señalado que para el lunes todas las obras deben estar terminadas, pero las llegadas de convencionistas podrían darse desde los días previos. Hoy algunos funcionarios del Ministerio de Transporte también están inspeccionando el aeropuerto Rodríguez Ballón, verificando que se avance de una manera rápida, lo más rápido que se pueda, pues la convención minera genera muchísimo dinero, muchísima expectativa. Llegada hoy del presidente Ollanta Humala para abordar un helicóptero e irse a las zonas altas del departamento de Arequipa también ha generado alguna expectativa. Incluso los temas de seguridad se han incrementado. Lo cierto hasta el momento es que las obras que debieron haberse terminado hace ya unas semanas se han prolongado, según el decir de Aeropuertos Andinos, porque la infraestructura es muy vieja y conforme avanzaban las obras se fueron encontrando algunos inconvenientes que han tenido que irse superando.